están todos los jugadores. Ahí está la barra. Los jueces, los jugadores. Todo listo, todo listo, todo listo. Para empezar estos segundos. Compartan, chicos, compartan que Perú va a jugar el partido decisivo contra México. Compartan, chicos. Comenten. Dejen su me encanta. Ahí está. Los dos listos. Ok, escobas arriba. Y... uy. Tiene una quemada por parte de Gianfranco. Aldair recupera. Aldair avanza, Aldair avanza. Hace un pase largo para Junior. Junior la tiene. Junior recibe. Parece que Junior va a anotar y... punto. Anotación para Perú. 10-0 de parte de Perú. 10 puntos para Perú. Muy bien. Una buena recepción de Junior. Lanza hacia el aro y felizmente entra. Rápida de Aldair. Gianfranco ahí recuperando el balón. Muy bien. Ahí está. Perú tiene posesión de Blodger. Y la tiene Eric. Ahí está Eric, un jugador mexicano. Uy, y Cindy no se inmuta ante ese jugador. El capitán del equipo peruano ahí haciendo pantalla. Nuevamente Eric Reyes. Muy bien. Cindy. Siendo presionado por Cindy. Muy bien, bien. Ahí viene Gianfranco. Ayuda a apoyar. Muy bien. Y Reyes tiene que desmontar. Bien, esa es la jugada. Un pase largo, pero demasiado largo. Parece que no llega el jugador mexicano. El balón es para Jorge, guardián del equipo peruano. Ok, sale Jorge rápidamente por el lado izquierdo. Está Gianfranco. No hay golpeador, no hay golpeador. Ya tiene Junior, tiene Cindy. Una tacleada de parte del jugador Reyes. Pero es una tacleada totalmente legal. Creo que... sí. A ver. Van a parar, no paran el juego. Claro, es todo legal. Parece que le van a quemar a Cindy. Cindy ahí se quedó con el balón. No va a soltar el balón. Ya lo soltó. Está desmontada Cindy. Y vemos final, al guardián mexicano. Tiene posición de guardián y tenía que dejar el balón. Parece que Cindy se encuentra bien. ¿Sí? Fue una tacleada bastante dura, pero Cindy, como la gran capitana que es, se mantiene en la cancha. Muy bien. Ok, balón para México. Sí, esto es, recién empieza y empezó bastante fuerte, la verdad. Eric Reyes. Va a llevar el balón. Ahí avanza, está Cindy, va a salir a presionarla. Parece. Nuevamente la Cindy presiona. Aquí tiene Gianfranco, limpia, me parece. O si fue quemado, ahí está. Pero va a ir Reyes a presionar. Limpia, fue una quemada limpia. Y se viene Reyes. Uy, nada. Muy cerca, la verdad. Ahí, Avira. La pelota sale, la Coafel sale. No salió la Coafel. La Coafel está en la posesión del guardián mexicano. Y ahora México tiene posesión de Blodger. Tiene dos Blodger. Y esto es a lo que juega México. Posicionarse a Blodger, llevar el balón, ir con calma. Encontrar los espacios vacíos. Nuevamente Eric Reyes. Ahí está, muy bien. Presionado Cindy. Por Cindy. Está Cindy siempre presionando. Fue una quemada, ahí viene Gianfranco y punto. Anotación para México, Eric Reyes, la estrella mexicana anota e iguala el partido 10-10. Está, pero Perú vuelve a recuperar Blodger, me parece. Ok, no, nuevamente no, tiene México, el balón México Jorge. Tiene la posición de Blodger nuevamente. Jorge va avanzando, está, Jorge despacio, va con paciencia. Y suelta Gianfranco. Para Junior. Gianfranco me parece que viene a recuperar las Blodgers, ahí está Renzo. Uy, se aventó muy bien. Pero no pudo recuperar. Y uy. Muy cerca, punto para Perú. Fue una buena jugada, pero Blodger, no ingresó el equipo peruano. No tiene Blodger. Se da cuenta el equipo mexicano y está saliendo a presionar con todo. Pero parece que Jorge suelta el balón. La tiene Aldair y anota Aldair. 20-10. Muy buena jugada de los cazadores peruanos. Jorge Junior y Aldair hicieron una excelente triangulación. Jugaron muy bien. Ahora ya tiene el equipo peruano otra vez una Blodger. El equipo mexicano tiene la posición de los dos Blodgers. Parece que... ahí viene Reyes, pero fue quemado. Me parece que fue quemado antes de lanzar no, el balón. No vale, nos indica la referee de aros. Ya ahí está Aldair tacleando a la jugadora mexicana. Ok, Jorge se queda con el balón. Lesionada. Me parece que... no, se levanta. Se encuentra completamente bien la número 11. Ahí está, van a hacer cambio. Primer cambio del equipo mexicano. Así es, ingresa el número 0. El jugador 0, con el número 0. Jorge, recordemos que... fue el que capturó a Snitch en el último partido contra Brasil. Ahí está, la tiene Junior. Tenemos pase para Jorge. Jorge Renzo presionando al golpeador contrario.
todo el equipo mexicano en sus aros. Gianfranco defendiendo. México que defiende con dos Blodger. Ahí está Renzo recuperando balón. Muy bien. Recuperación de Blodger para Perú. Tiene posición de Blodger y... Uy, no es válido el punto. No es válido el punto. ¡Oh, no, sí! Por fin, ¿qué fue? ¿Entró o no entró? Parece que sí, fue punto para Perú. Punto peruano. Sí, punto para Perú. Punto para Perú. 3 puntos para Perú, 1 para México. 30-10. Esperen. Aguanta. Escobas abajo. Allá, sí, definitivamente está anotó Aldair. Está lastimado Aldair. Un poco lastimado. Van a hacer el, parece que Aldair está lastimado. Sí. Y así mismo los golpeadores recuperaron la Blodger, que es muy importante. Fueron a presionar. Y ahora tienen posesión de Blodger, tiene Perú. Están pidiendo un cambio a la banca peruana. Agua. También un agradecimiento a nuestros compañeros cuichistas de Brasil que están haciéndose cargo de la terna arbitral. Así es, chicos, muchas gracias. Ok, un poco de estiramiento para Rafa. Y retomamos, ¿no? Retomamos el juego. Recordemos que estamos 30, Perú, 10, México. A ver, vamos a ver qué dicen los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios, chicos? Ya saben, cada vez que el juego esté pausado, vamos a estar leyendo los comentarios. Por ahí dicen, vamos Perú, Apu. Fernando Sánchez, por ahí lo etiqueta Carlos. Vamos México. Ya vemos banderitas peruanas, banderitas mexicanas. Vamos Cindy, dice Leon. Vamos Cindy, ya. Y vemos que hay una pequeña herida en la pierna de Aldair. Lo van a atender inmediato, me parece. Tiene una herida, sí, tiene una herida Aldair. Vamos Jorge, dice Kat. Está, saludos para Jorge, le está dando todo en la cancha. Sí, parece que Aldair tiene una pequeña herida en la rodilla, ellos la están atendiendo. Sí, le van a atender súper rápido. Ok, el juego se reanuda. Recordemos, el marcador es de 40 o 30-10. 30-10 me parece, ahorita vamos a recibir la confirmación. 30-10 es el marcador. A favor de Perú, ok. Ahí está. Reinicia, tenemos a Eric Reyes, la estrella mexicana atacando. Uy, buena quemada. Recupera presión, balón Cindy, está quemada. Ahí fue Rafa. Uy, se llegó. Escapa Eric. Aguantó. Y lo detiene Jorge, pero no es suficiente. Y Eric anota. Eric Reyes anota, punto mexicano, 30-20. Ahí está, nuevamente ataca Perú. Vemos la salida de Perú, Jorge ingresa inmediatamente, se mete hasta adentro y no logra anotar. Muy buena tajada por parte de México, el jugador mexicano se viene, ahí lo está presionando Rafael. Y fue quemado por Renzo. Recupera igualmente el balón México, que fue quemado el jugador. Escobas abajo, el jugador cero está lastimado. Fue la cara, sí, me parece que la quemada fue la... Están pidiendo médico. Sí, la quemada fue, parece, al rostro, pero creo que está bien. Creo que se encuentra bien. La quemada fue al... Vamos a ver cómo se encuentra el jugador. Sí, fue una quemada bastante fuerte, la verdad, pero fue casual. Sí, Jorge, fue una jugada rápida. Y me parece que, pero sí, le dio una cara. A ver, vamos a leer un poco los comentarios, a ver qué dicen, chicos. Tenemos 100 viewers en el momento. Por favor, compartan. 30-20, creo que están. Vamos a ver, chicos. Aplausos para el jugador. Sí, así es. Así está. 30-20 a favor de Perú. 20 para México. Muchísimas gracias, chicos, que nos están viendo. Ya saben, compartan la transmisión. Y les repetimos, mientras el juego esté detenido, vamos a estar leyendo los comentarios que nos dejan. Se reanuda el juego. La tiene el equipo mexicano, posesión de Quaffle. Ok, regresamos. Con Eric Reyes. La tiene Eric Reyes. Ahí está Gianfranco queriendo recuperar Blodger, no pudo. Sin embargo, Eric sigue atacando. Creo que Renzo ahí tiene una posición de Blodger. Está defendiendo con una Blodger.
México ataca con una blogger, defiende con una. Uy, ahí parece que quemaron. Se quedó sin golpeador. Ahí está Rafa aguantando. Pero fue quemado, quemado Eric Reyes. Quemado, muy bien, Eric. Muy bien. El juego de Perú es eso, defender con sus golpeadores. Está avanzando Rafael, se la pasa Jorge. Eric no puede participar en este momento de la jugada porque ha sido quemado. Jorge vuelve a pide a Junior que avance y se la pasa. Junior, muy bien, Renzo está quemando. Todo el equipo mexicano alrededor de sus aros. Así es. Obviamente no tienen golpeador, me parece. Hace una finta. Le pasó a Cindy. Y... no, anota. Punto. Para punto. Cindy. Bien, excelente Cindy. Jugada. 40-20. Rotaron muy bien el balón, los golpeadores fueron a presionar. Y va a haber un cambio, Tenemos un cambio en México y también un cambio en Perú. Ahí está. Salió Roswell. Y entra Renzo, me parece. Sí. Sale Roswell. Muy buen juego de Roswell. Ahí está recibiendo las indicaciones. Un pase largo de Eric. Largo. Uy, parece que Cindy no. Agarró. Pero punto para anotación para México, 40-30. Sigue recuperándose el jugador mexicano y anotando. Sí, no, 40-30. 40 para Perú, 30 para México. Partido muy, muy, muy parejo, igual que los anteriores que hemos tenido de Perú. Sí, ahí está Renzo llevando... Gianfranco se queda atrás, ahí está, lo quemaron. Sin embargo, tienen, ahí está, no tienen golpeador, no hay golpeador. Que no tienen golpeador. Junior la tiene, Junior parece que va a entrar. ¿Qué fue? Pero hubo una falta, me parece. Sí, hay una falta contra el jugador peruano, no veo quién es, está en el piso, le duele, sí, se está quejando está de dolor. El dolor. Rodilla, parece que es rodilla o espalda. Me parece que es el hombro. El hombro. Sí, está... Parece que se le ha salido el hombro. Grave. No, parece que fue una... Sí, parece que se le dislocó. Ya lo están atendiendo. Vamos a ver. Ahí están también sus compañeros. Vamos a ver cómo la atienden. Parece que cayó un poquito mal. Vamos a ver. Sí, porque pararon el juego inmediato, entonces... Vamos a ver qué le pasó. A Renzo, me parece. Vamos a ver qué sucede. Mientras, chicos, coméntenos, envíennos sus saluditos. Estamos leyendo los comentarios. Por el dolor, nomás se puede ver que fue una falta un poquito grave. Sí, pide el cambio. Pide inmediatamente el cambio. Ahí estaba Roswell. Sí, Renzo parece que no va a continuar. Pidió inmediatamente el cambio. Entró Roswell. Vamos a ver. Ahí también están atendiendo a sus compañeros. Mientras tanto podemos ir leyendo los comentarios, a ver. Sí, estamos viendo banderitas peruanas, banderitas mexicanas alentando a los equipos. Alex Miranda dice, bien, vamos con fuerza, no se confíen. Elian dice, bien ahí Cindy, sí, fue un buen punto de Cindy. Ahí está. Está pidiendo el cambio. Sí, pidió el cambio. Renzo sí, lo están vendando ahorita, me parece. En el hombro, sí, y el duele hombro, le duele el hombro. Se queja. Y bueno. Así es. Ya sale. Se va el jugador peruano. Vamos, aplausos. Entre aplausos se va. Lo hizo bien. Ahí ya se recibe el reconocimiento de todos sus compañeros. Vamos a ver ahora cómo continúa el juego. Moni dice, por ti, por México, por David, si le voy a México, bravo, dice Moni. Está muy parejo el partido, muy parejo, una diferencia de solamente 10 puntos. Así es, efectivamente, solamente 10 puntos. Se va a reanudar el juego, Junior va a intentar atacar, tiene dos pases, puede dar a Cindy o a Jorge, vamos a ver si es que él decide terminar la jugada o decide dar el pase. Vamos a ver cómo termina esta jugada. Tenemos ahí a un golpeador un poco alejado del equipo mexicano. Y el otro golpeador sí, sumamente lejos de la jugada. Vamos a ver cómo concluye esta jugada. Así es. Mientras tanto, los comentarios. Sí, por ahí el chat está un poquito tranquilito, el chat. Ah,
así, chicos, muy bien, hay que mantener esa compostura. Recordemos el agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, Mercur, desde 1953 ofreciendo lo mejor en implementos deportivos, trofeos y medallas, también para GIM, Podología Deportiva. Ahí está, chicos, los árbitros están deliberando, parece que hubo otra jugada adicional a esa, okay, a la lesión. Okay. Vamos a ver cuál es la decisión de los árbitros. Ya, vemos ahí a lo los atendido. Dos, un golpeador de cada equipo. Uh-huh. Ahí lo siguen atendiendo al jugador peruano. Y a ver, vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Juego pausado por un momento, vamos a esperar la decisión arbitral para continuar con partida. Recuerden, chicos, podemos estar leyendo sus comentarios. Recuerden, cada vez que el juego esté pausado, nos vamos a ir directo a los comentarios a ver qué es lo que dicen todos ustedes. Por favor, compartan la transmisión. Adolfo nos dice, vamos México, si se puede, con todo, chicos. Cuenta a 40. Partido parejo, partido parejo. Está corriendo un poquito de viento, pero los aros parece que ahora están más sólidos. Hay una reforzada por ahí en los aros. Ya no se están cayendo. Bueno, ya parece, ya vamos a reanudar. Vamos a ver cómo está la decisión arbitral. Ya está, parece que tiene una decisión y vamos a continuar con el juego. Momento de pausa, momento de hidratación, momento de hacer el replanteo para cada equipo. Recuerden que Perú tiene 2 victorias, México tiene 1 y Brasil por el momento no tiene ninguna victoria. Vamos a ver si es que esto le conviene al equipo brasileño que Perú o México gane. Ah, 40-30. Vamos a recordar. 40-30, el señores. Marcador. El marcador nos informan que es de 40-30. 40 para Perú, 30 para el equipo mexicano. 40 para mexicano. Perú, 30 para México. Está. Ok. Reanudamos. Escobas arriba. Ahí está. Junior. Viene ataca. Junior. Gira Junior. Lo aguantó muy bien el defensa mexicano. Y recupera la pelota el equipo de México. Así es, así bien. Es, así es. Creo que Eric Reyes pide pausa a su equipo. Tranquilos, dice, tranquilos. Ahí está, Eric va a llevar el balón. Ahí está, vamos México, vamos Perú. Está, avanza México despacio. Tiene posesión de 2 Blodger. Ahí está, quemaron al primer golpeador, quemaron al segundo. Intenta hacer el choque. Y Eric Reyes. Uy, falla, no logra anotar. Pero, pierde. Junior, lo tiene el balón, Junior, la tiene Junior. Uy, Escobas abajo. ¿Qué ha sucedido? Parece que había recuperado muy bien el balón Junior, pero hubo una falta antes. ¿Qué? ¿El asistente sí, le está reportando algo al árbitro? Y va a ser salida para Perú, me parece. En todo caso estaría cobrando una falta en ataque del jugador Reyes, que fue a golpear, me parece. O en todo caso sería la golpeada, sí. Me parece que fue eso. Vamos a ver. Si es que recupera el balón en acá, Perú tiene la posición para que Junior pueda correr hacia los aros y anotar, porque está creo que completamente libre. Hay un golpeador de México y el guardián. Ok, el árbitro asistente está tratando de explicar qué es lo que ha sucedido, el motivo por el que el juego se encuentra detenido. Ahí van los jugadores. Y si están deliberando la jugada, parece que fue una falta.
Sí, 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 veas. Alegan que fue con el codo, que levantó con el codo. Que lo cargó con el codo, vamos a ver. Ok, parece que ya está la deliberación. Así es. Ok, ok, ya tenemos la deliberación. Sí. El juez ya tiene su decisión. Y vamos a ver. Le están explicando a cada uno una tarjeta amarilla. Sí, okay. Una tarjeta amarilla para Roswell. Ok, tarjeta amarilla entonces para Roswell. Sí, fue al cuello, me parece. Recordemos, eso lo va a tener tackle. Un minuto fuera. Ok, Junior tiene el balón, avanza. Junior tiene el balón, Junior va a ir con todo. Cindy también se desmarca. Van a ir los dos golpeadores, pero ya hizo el pase. Uy, no entró el balón. Uy, lastimosamente chocó en el palo. Y le volvió el balón. Él también un pase largo hacia Eric Reyes. Eric Reyes, va a ir Jorge. Pero ya quemado. Lo quemaron. Creo que no, creo que fue limpia. Se salvó de la quemada de Gianfranco. Gianfranco va y nuevamente falla. Esquiva. Son dos veces que ha podido esquivar. Anotación para México. Anotación para México. Tenemos un empate entonces, 40-40. México empata el partido. Roswell puede regresar al campo. Dale, dice, vamos. Entonces avanza. Jorge tiene el balón como guardián. Va avanzando despacio. Está Jorge, la tiene Junior. Para Junior. Cindy está esperando en la parte de atrás. Roswell va a defender, va a recuperar el balón. La recupera, México. Recuperan los Dodgers. Creo que fue limpia. Sí, fue limpia, fue el balón. Y ahí está, lo quemaron a Eric Reyes. Gianfranco, pero no tienen golpeador en este momento el equipo peruano. No tiene con qué defenderse. Y anotación para México. México pasa a ganar 50-40. Así es. Perú se había quedado sin golpeadores. Hay una desconcentración en el campo peruano. Ahora tenemos un cambio. Los cambios. Sale Rafo y entra Aldair. Está con el número 10, entra Aldair. Ordenando a los jugadores. Tenemos una desconcentración en ese momento por parte del equipo peruano. Los golpeadores, México muy sólido, tanto en defensa como en ataque. No se concentraron en la Quaffle, que es lo más importante. Empezaron a atacar entre golpeadores. Y para el juego de cazadores, creo que a México le conviene. Definitivamente. Uy. Empezaron otra vez con las quemadas. Pase largo para Junior. Junior entra, para Cindy. Cindy. Uy, bloqueada. La tiene Jorge. Se la pasa a Lair. Y anotación para Perú. Perú nuevamente igual el partido 50-50. 50-50, eso se puso candente, muchachos. Fue una muy buena jugada de parte de los buenos pases. Cazadores del equipo peruano. México no tenía golpeador en ese momento. Rotaron el balón. Que nuevamente tenemos el balón para Eric Reyes. Va a llevar de nuevo el balón. Este jugador que es un jugador multifuncional. Lo hemos visto en varias posiciones. Ahí está. El jugador mexicano recuperando el balón. Ahí está. Lo quemaron Eric Reyes. Aldair tiene el balón. Uno pudo agarrar el balón. Va a ir Aldair. Corre. Pero se le escapó el balón de las manos. Ahí está Jorge. Sin ninguna trascendencia ese pase. Recupera Jorge. Se ordenan un poco el equipo peruano. Recuperaron Dodgers. Y ahí está Jorge, empieza de nuevo a atacar. Vienen a obstruirlo, no lo logran parar. No lo pueden parar y... ¡Punto para Perú! Anotación para Perú, 60-50 Perú. No lo pudieron parar a Jorge. Dejó dos jugadores regados en el piso. Momentos, punto para Perú. Momentos de desconcentración para el equipo mexicano. 60-50. Ok, tenemos cambios en el equipo mexicano. Entra David con el número 22. Va a ir a buscar, a recuperar Dodgers, me parece. Ahí está quemando, ya sé que una quemada. Quemada limpia. Creo que lo quemaron. Uy, no tenemos, tiene golpeador en el equipo peruano. Y lo sabe, eso lo sabe. Y uy, no entra cerca, el balón. Muy cerca. El juego de Reyes. Ha sido muy cerca, la verdad.
se enoja con él mismo, me parece, porque no tenía golpeador el equipo peruano y tenía que aprovechar. Así es, así es. Gianfranco tiró la Bludger desde lejos. Ahí está, la tiene Junior. Tenemos la barra de Junior Perú. Junior lleva el balón. Se la pasa Jorge. Jorge va a llevar el balón. Ahí Gianfranco esperando. Fueron quemados. No sé cómo. Pase para no Junior hacia atrás. Parece que sí lo quemaron a Junior. Avanza Junior. Y anotación para Junior. 70-50. Excelente jugada. Pintió dos veces. Dejó dos jugadores regados y un punto. Puntazo okay, para okay, Perú. Tenemos escobas abajo. Pronto. Van a esperar ahí la decisión del árbitro. Me parece que hubo un punto legal. ¿Qué es lo que se está observando? Sin embargo, creo que hubo una jugada previa ahí entre golpeadores, me parece. Vamos a ver qué es lo que sucede. Le están revisando. A ver, tenemos al jugador cero que parece que está lesionado. Sí, parece que el jugador cero está lastimado, tiene que ir a ver a un médico. Se está retirando del juego. Sí, 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 parece que lo van a llevar a atender. Deseémosle mucha suerte al jugador. Muchísima suerte para Cero. Esperemos que no sea nada grave lo que le sucede. Vamos a ver. Pronta recuperación, hermano mexicano. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Mientras tanto, un momento de rehidratación para algunos jugadores. A ver, un saludito para los alumnos del taller de Quidditch de la Universidad Nacional de San Agustín. Ya sabemos que el Quidditch se sigue expandiendo. Vamos, chicos, por ahí nos dicen los comentarios. Jorge Imparable, vemos más banderitas peruanas, más banderitas mexicanas. Vamos México, si se puede con todo, chicos. Dicen, vamos México, Fala Betty. Están los comentarios. Muy bajo el audio, nos informan por ahí. ¿Se nos escucha bien ahora? Vamos a ver. Confírmenos, chicos, por favor. Recuerden que todo esto está en vivo. Vamos a intentar. Chicos, más alto nos indican. Ah, ok. Vamos a ver entonces, ha habido. Parte técnica, vamos a arreglar eso, no se preocupen. Y ahí está. Volvemos con fuerza. Y el jugador mexicano va a ir a hacerse No grites recibir. Más, nos informan por ahí, audio perfecto. Ok, chicos, muchas gracias. Bien. Vemos algunas indicaciones de la zona técnica de Perú. Muy bien. Lo van a llevar entonces a atenderlo. Gracias, me dejaste sordo por unos segundos. Uy, lo siento, Juancito. Fue la emoción del partido, muchachos. Sí, lo van a llevar a atender al jugador mexicano, esperemos que recupere pronto. Sí, deseémosle muchísima suerte para el jugador número 0 de México. El jugador Jorge. Nos van a confirmar también desde la mesa el score. Ahí dice Juan apoyando desde Arequipa. Karen dice Renzo versus Bravo, te quiero, viste todo en la cancha. Muy bien, ahí también. ¿Podrían hacer un resumen de los partidos de la mañana, porfis? Ah, claro que sí. El primer partido, igual entre la selección de Perú y México, lo ganó Perú por snitch. Segundo partido entre Perú y Brasil, lo ganó igualmente Perú, pero con atrapada de snitch de Brasil. El partido terminó 90-90 y se procedió a un tiempo extra, al primero que llegue 120, donde terminó llegando primero Perú. Y en el tercer partido fue un partido muy fácil, pareciera, para México, que ganó fácilmente a la selección de Brasil. Ahora estamos en el cuarto partido, los partidos de la segunda ronda, donde tenemos nuevamente a Perú contra México. El siguiente partido, les recuerdo, va a ser Perú contra Brasil. Y el último partido del día de hoy, México contra Brasil. Ahí está, tiempo pedido por el equipo peruano. Van a hacer las
la hidratación respectiva. Están hablando ahí con el técnico, con el asistente. Van a ver cuáles son los cambios que necesitan hacer en el juego. Por ahí nos dicen, pónganse al mismo volumen los dos. A ver, vamos a tratar de acomodar que los dos micros estén con el mismo volumen. Ahí vamos a ver, chicos. ¿En qué momento en Harry Potter nos dicen? ¿En qué momento entra Harry Potter? Harry Potter es de la selección inglesa, chicos. Acá estamos con México, Brasil y Perú. Cuando juegue Inglaterra, quizás veamos al señor Harry Potter. ¿Quiénes atraparon el Snitch? Uy, no me acuerdo en este momento, amigo, quiénes atraparon el Snitch. Déjame, te averiguo y te digo quiénes atraparon la Snitch. Me parece que el primer partido fue... ¿Aldair? No. No. ¿Fue Renzo? No. Apu. Creo que fue Apu. No fue Apu. Ya. Ahorita tenemos la confirmación de los que han atrapado el Snitch. Así es, en el primer partido la atrapó la Snitch. Carlo de Perú. Y en el segundo partido la atrapó la Snitch. Ahí sí ya no me acuerdo. A ver si por ahí nos ayudan también los comentarios. A ver si por ahí los chicos que han estado atentos nos ayudan un poquito. Y vamos a ver, vamos a reanudar el partido. Sí, sí. Nuevamente un saludito para los chicos de la UNSA, ahí Universidad está, Nacional San Agustín de Arequipa. Desde Arequipa, siguiendo ahí el Quidditch y presente en su malla curricular. Es extraordinario que el Quidditch esté llegando a las universidades. Saludos para Arequipa, chicos. Así es. Ahí está, siguen alentando a Perú, siguen alentando a México. Y Brasil ya está haciendo los calentamientos respectivos para su posterior choque con la escuadra peruana. A ver, chicos, sigan comentando, por favor, compartan la transmisión. Ok. Vemos un poco de indicaciones. Así es. Me parece que también vamos a tener un cambio por el equipo peruano. Ya está Denis, me parece, va a entrar. Así es, y el que salió fue Roswell. Así está, es, tenemos Denis, un cambio. De Roswell. También va a ingresar Nabor, parece. Ya está, le dan un minuto. Un minuto fuera. Y ahí está, Brunsap. Ok, escobas arriba, reiniciamos el partido. Ahí está Eric García nuevamente atacando. Ahí está. No fue quemado, creo que chocó en su compañero. Ahí está, ahora sí lo quemaron. Bien, pero Jorge obstruye. Y Jorge recupera el balón. Es guardián, Jorge obstruye el balón. Guardián. Y se la pasa a Aldair. Aldair regresa con Jorge. Igual lo quemaron a Aldair, pero tiene posesión de Blodger y de Quaffle. Bueno, en este caso... Perú en este momento se encuentra solamente con 5 jugadores. Así es. Ya le van a dar la indicación para entrar. Denis está a punto de ingresar a la cancha. Ahí está Gianfranco. Que hay un pase largo Junior. Hacia Junior. Lo que hicieron que uy, un mal pase para Cindy. Un mal pase, recupera el jugador mexicano. Y está yendo a presionar ahí el... Nuevamente el para Eric mexicano. Reyes. Se le escapa el balón, pero lo agarra rápidamente. El jugador mexicano. Aldair trata de detenerlo. No puede. Uy, no puede. Ah, pero Aldair ahí aguantando el choque. Y me parece que no fue punto. Y recupera Junior. Junior recupera el balón. No fue punto. No fue punto, Junior recupera. Pero vio que no había ninguno de sus compañeros, así que se pauseó un poco. Sí, México tiene 2 Bloodjar. Entonces hay que avanzar con mucho cuidado. Ahí está, hacen el pase de nuevo. Ahí vemos a Denis, está tratando de robar una de las Bloodjar. Ahí está. Denis va a meter presión a los golpeadores. Y Gianfranco cuidando siempre al golpeador. La pasa Jorge, la pasa Cindy. Ahí está, quemaron. Una quemada. Hacen el pase, lo quemaron a Jorge. La tiene Cindy. Tiene Aldair. Y parece que Aldair va a entrar con todo. Y punto anotación para Perú. Oye, pero creo que no vale.
El juez no vale. No, el head ref dice que no. No hay punto. El head ref dice que el punto no es válido. Así es. Parece que chocó el aro y se metieron juntos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Avisan, no blodger, no tiene blodger, Perú. Me parece, y punto fácil para la escuadra de México. Así es, punto para México. Hubo una matanza en el área de Perú. Los golpeadores mexicanos eliminaron a todos los jugadores peruanos que pudieron. Sí, muy buen juego ahí por parte de los golpeadores mexicanos. Hay que hacer el cambio también de la capitana Cindy para que entre Nabor con el número 70. Ingresa Nabor con el número 70. Ahí está Nabor. Ahora entra como cazador. Jorge está como guardián. Tiene Aldair ya Junior. Ahí está Gianfranco presionando siempre a los golpeadores. Gianfranco parece que... Uy, se resbaló Gianfranco. Se resbala. Parece que va a perder el balón. Denise ahí trata de recuperar una blodger. Quiere recuperar la blodger, pero no puede. El otro no puede. Ok, Denise ya tiene la blodger. Mientras ahí tanto, está. Gianfranco sigue tratando de... mantener la bola y punto para Perú. Perú. Puntazo de Aldair. Aguantó hace muy una bien, gran anotación. Pero Perú no tiene blodger en ese momento y Perú creo que no se dio cuenta, blodger. Lo sabe Perú Reyes. No tiene blodger. Reyes lo sabe y está yendo con todo a atacar. Reyes lo sabe. Sabe que no tiene blodger. Aguanta ahí Aldair. Aguanta Jorge, aguanta Nabor, pero no pueden contra Reyes. Y punto. Anotación para México. Para México. México sabía que Perú no tenía blodger. Anotación tenía que para México. Con todo. Hubo una desconcentración en los golpeadores peruanos. Denise estaba yendo hacia la blodger para recuperarla, pero no levantó la mano pidiendo inmunidad. Fue quemada y tuvo que regresar hacia el otro área donde se encontraba Gianfranco completamente solo. Gianfranco pide su cambio, está exhausto. Sí, me parece que el partido anterior lo jugó completo. Este partido también está jugando completo. Y parece que sí está pidiendo un cambio. Vamos a ver. Hay quien calienta. Uy, ya vemos que están a punto de ingresar los... buscadores. Carlo. Rosas y Carlo, ¿no? Carlo por parte de Perú, Rosas por parte de México. Y ya va a entrar también así mismo el Snitch Runner. Ahí está, la tiene Jorge. Pasa para Junior. Junior va a entrar. La pasa para Nabor. Fue quemado Nabor, me parece. Pero le pasó el pase al Deir. Fue el tal Deir el balón. Y eso puede ser tarjeta para Nabor. Me parece. Porque Nabor, que tienes quemado. Que soltar la bola cuando te no quema. No soltar el balón. Sí. Ahí se acerca justamente el juez. Va a ir a hablar. Lo que lo vio el juez, porque no soltó el balón al momento de ser quemado. Ahí está. Ok, están a punto de salir el Snitch Runner. Salió el Snitch Runner y los buscadores van a entrar en cualquier momento. Vamos a ver la confirmación del marcador, por favor. En un breve momento recibimos la confirmación del marcador. Ahí está Reyes también en la banca, exhausto. Ahí está. En la banca de Perú le está diciendo a Carlo que tiene que atrapar. ¡Uy! Vemos a Eric. Reyes cargando la vincha amarilla para ser que buscador. Se viene Eric a ser el buscador. Me parece. Ok, tarjeta azul. Tenemos tarjeta azul para Gianfranco. ¿Verdad? Sí. Así es. Sí, es tarjeta azul para Gianfranco. Ahí recibe las indicaciones Jorge. Vamos a ver. El último marcador. Ahí estamos pidiendo el marcador. Siete, seis creo que escuché. Creo sí, que van 70-60. 70-60. Sí, así es. 7-6. 70 para Perú, 60 para México. Por lo cual mucho definiría este snitch. 80-70 nos informan desde acá. Vamos a ver, chicos. Ahí está, van a hacer los cambios.
Ah, va a entrar, parece, va a entrar Mendo, me parece que va a entrar. Steffi Mendo parece que va a entrar. Va a entrar como buscadora. Buscadora, ahí está. Hicieron okay. El cambio. Perú quiere asegurar. Sí, me parece que quieren hacer un cambio ahí a último momento. La tiene Junior. Uy, me parece que esa entrada fue ilegal, pero siguen. Aldeir la tiene. Okay. Fue quemado, los fue quemado. Buscadores. Esperen. Hay una detención hay una en el partido. Sí, tenemos un golpe a Junior. Un golpe sí, a Junior. Sí. Fue un jalón más que una tacleada. Y creo que el árbitro lo vio. Va a cobrar. Sí, me parece. Hoy, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el número 42 de México. Ah, parece que hubo un arrastre del balón. Ya. Listo, tarjeta amarilla, no se hace problema, es el árbitro. Si es un minuto, fuera para el número 42. Vamos a ver. Ok, Junior tiene una pequeña molestia en la rodilla, esperemos sí, que sí, no sea sí. Nada grave. Parece que se recupera, va a ir a atacar. Pero ahí tiene a un golpeador delante de él, ya justo. Lo quemaron a Junior, pase de Paranaúl. Vemos al Lesnicho Runner escapando. Vemos tremendo. Steffi está cerca. Uy, Steffi es quemada. Ahí está. El buscador también. El buscador. Yendo, el buscador mexicano. Ahí está. Fue quemada. Nuevamente Steffi es quemada. Y también así como el buscador del equipo mexicano, número 7. Descansa el Snitch Runner. Pase para México. Está yendo. No lo puede detener, Jorge. Pero. Punto para Anotación México. Anotación para México. Y creo se que empata el partido. Queda empate el partido. Fue quemada Steffi. Va un momento. Ahí está. Fue quemado también el buscador de México. Mientras tanto, México sigue atacando. La tiene el... Vemos una guerra de golpeadores en la cancha. Ahí vemos que Nabor avanza con todo. Nuevamente intentan quemada detener a Nabor, pero ¡uy! Logran su objetivo. Creo que lo detuvieron muy bien a Nabor. Sí, Nabor cayó de sí, Nabor cara. Cayó. Hey, pero parece que se encuentra bien Nabor. Sí. Fue un tackle válido. No le, Nabor se queja de que no le avisan. Sí, no le avisan que estaban ahí los otros. Sí, una descoordinación ahí con sus compañeros. A ver, vemos por allá en la parte trasera. Franco a Junior, ahí al de ir presionando, ahí pero está por parte de atrás. Los buscadores tratando de apoderarse del snitch. Uy. El snitch runner escapa. Ahí vemos a Denis que logra robar el balón, pero recupera el jugador mexicano, jugador de Blodger. Ahí está Mendo que está correteando al guardia. Ahí la tiene Junior, Mendo. Va a atacar Junior y no, fue un jalón de camiseta me parece, pero no lo vieron. Parece que sí, va a pasar el partido porque definitivamente fue un jalón. Vamos a ver. Junior se encuentra lastimado, se está quejando de dolor, el partido está detenido. Vamos a ver, creo que sí, fue un jalón de camiseta, me parece. Vamos a ver, ahí el árbitro deliberando. Y necesitamos el paramédico, parece que el paramédico se fue llevando a nuestro amigo mexicano. Vamos a ver si alguien puede entrar. Ya se fue. Paramédico. Ok, no tenemos... No tenemos paramédico. Vamos a ver, por ahí. Tenemos más paramédicos, parece. Ahí está entrando, creo. Se está levantando, creo. Sí. Más que nada fue el jalón, lo derribaron. Sí, le pide disculpas a el número 5, a Junior. Vamos a ver cómo termina esta situación. Ahí está. Recibiendo el apoyo. A ver, vamos a ver qué está sucediendo. Mientras tanto, chicos, estoy leyendo sus comentarios. ¿Qué dicen, chicos? Un saludo para ese árbitro rubia, dice. Saludos ahí para el árbitro rubia. A ver, más tarde vamos a soltar los nombres. Pero sigan la transmisión, compartan, comenten, denle me encanta. Así es. Bueno, vemos que sigue el juego detenido un momento. Diego Manrique dice, éxitos para Perú, vamos Yanitza. Vamos Yanitza. Perú, dice Gabriel Nacimiento. Ahí está, bien, chicos, van a bien. Reanudar el partido, me parece, el juego. Oh, ya se levanta Junior, sí, parece que se encuentra Junior bien. Se levanta.
No, no, se los, tenemos lo vemos un jugador ahí, mexicano en el piso que sí. Creo que está pidiendo su cambio. Creo que sí, creo que sí. Los dos jugadores aún están en el piso. Por favor, ¿pueden corroborar el marcador? Claro que sí. A ver, vamos a preguntar cuánto ve el marcador. Ok, tenemos 70-80 a favor de México. Así es. 70-80 a favor de México, nos informan desde la mesa. Así es, 10 puntos de ventaja. Ahí está. Recibimos la confirmación de la mesa. Por lo cual es importantísimo ganar esa snitch. Parece que también el jugador Reyes, ahí lo veo ya con la cinta amarilla. Sí, ya está de buscador Reyes, multifuncional. Vamos a ver el jugador qué tal. La estrella mexicana. Y vamos a ver por parte de Perú, creo que sigue Mendo, sí, definitivamente Steph Mendo sigue como buscadora. Vamos a ver quién logra capturar esa snitch. Ok, parece que va a haber un cambio. Parece que va a haber un cambio en Perú. Ahí está, Junior ya se recuperó, me parece. Vemos a Lore, está a punto de ingresar. Vemos a Carlo también. Sí, Junior ya se recuperó también, me parece. Sigan mandando saludos, chicos, sigan mandando... A ver, sí, tenemos corazonas. Al muchacho... Jugador de México continúa en el piso. Así es. Sigue ahí, sigue sentado. Me parece que no da para más. Va a pedir su cambio también. Y por ahí nos dicen, el 69 de Brasil es México, es médico. Ok. Sí, parece que se acercó justamente un jugador brasileño. Sí, al número 69 exacto, justamente exacto. Está ahí. Va a revisar a Junior. Exacto. Junior dice que se encuentra bien, pero de todas formas el médico quiere asegurarse de eso, ¿no? Ahí está, chicos. Ya, muchísimas gracias. A ver, agradecer ese comentario que nos mandó el médico desde dónde, a ver. Y tenemos información del 69, es Gabriel Capa, justamente. Gabriel Capa. Jugador brasileño. Está conversando con Junior. Médico, excelente. Está conversando con Junior a ver qué es lo que ha sucedido, cómo se encuentra. Ahí está. Ya hicieron el cambio. Entró Rafael, entró Hans. Ahí la vemos a Denise, Steph por ahí. Aldair Nabor y Gianfranco por parte del equipo peruano. Ok, está. Se reanuda el juego. Recuerden que México está 10 puntos arriba de Perú, 80 a 70. Ok, un cambio de buscador. Está corriendo Carlo, es el nuevo buscador de Perú. Parece que... Ahí está, México está atacando. Ahí la tiene el jugador mexicano, lo van a intentar parar, pero... Muy difícil parar el jugador. Anotación para México. Tenemos anotación para México. México está 20 por encima de Perú. Perú necesita que se atrape el snitch. Perú depende de esa snitch. Y ahí está Reyes presionando también al... Carlos se lanzó, pero no pudo. No pudo. Ahí está Reyes también. Va a presionar al buscador. A la que pasa Nabor, la tiene Aldair. Aldair va a entrar y... No, Aldair falla el disparo. Va a entrar Rafa y punto para Perú. No vale. No vale, pero sigue Hans, la jugada sigue. ¡Ey, no hay aros! Ahora sí, posesión para México. Escobas abajo, no tenemos aros activos. Van a poner una pausa. Todos los aros del equipo mexicano se encuentran en el piso. Fueron derribados todos los aros, van a levantarlos. Y veo también a jugadores mexicanos muy exhaustos. Las piernas ya no le dan, están intentando ganar tiempo para poder rehidratarse.
porque sí, se les ven bastante cansados, bastante exhaustos. A ver, ¿qué otros comentarios tenemos, chicos? Un saludo para Susana Oria, de parte de Eric Federico. Cersei, el mejor médico del mundo, Gabriela nos indica. Estábamos arriba, dice Antonio Salazar. Así es. Perú estaba arriba, pero México ha volteado el marcador. Sí, creo que fueron 3 anotaciones consecutivas de México y Perú no pudo anotar desde ese buen momento. Entonces México ha dado vuelta, ¿no?, el marcador. Ahí está, 80-70. Los aros, sí, los aros. Uy, Alex, eso no lo puedo leer. A ver, hay que... Esos comentarios hay que... Moni dice, vamos, Mau, atrapa el snitch, tú puedes, por México. Ahí está, a ver, vamos a ver quién es el buscador de México en estos momentos. Me parece que... ¿Lo vemos a Mau? Sí, Mau tiene, sí, Mau, ¿no?, tiene la cinta amarilla. El número 10, Mau con la cinta amarilla. Vamos Perú, dice Lucía Ruiz. Y por parte de Perú, Carlo. Carlo, el buscador peruano. Ahí está. Está cerrando el juego. Ahí va Carlo por el snitch. También va... Uy, se cayó al suelo. El snitch runner. Ahí Snitch está, Runner fue quemado, está. De Gianfranco. Está esperando el Snitch Runner para levantarse. Ahí va a ir Gianfranco, quemando. Creo que botó el balón, me parece, sí. Ahí está, Denis también quemando a Mau. Ahí está Hans está entrando solo. Un pase largo, pero sí logra. Para Aldair logra atraparlo, la tiene Nabor. Y no, pues Nabor, pero punto para anotación Perú. De Rafa. Vamos a pausar Rafa un rato el juego. Me parece que hay un jugador sentido de parte de México. Vamos a pausar el partido. En el área mexicana tenemos un jugador caído de México. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Con esto el marcador va empatado. Pero vemos que los jugadores los leemos. Bastante sentidos, la verdad. Neymau, dicen por ahí. Ay, ah, muy vamos, bien. Vamos, Mau, vamos, Perú, más fuerza, dice Alex. Corazoncitos de parte de Stephanie Vallejos. A ver. Vamos, chicos, compartan la transmisión. América dice, amo a mis hermanos mexicanos, pero tengo que apoyar a mi país. Ahí está, muy bien, América. Muy bien, América. Todos somos hermanitos, todos nos queremos mucho. Que viva México, que viva Brasil, que viva Perú, que viva Argentina, que viva Chile, que viva Bolivia, Colombia, Ecuador, todos. Bien, Rafa, dice Leán. Muy bien. Vamos a reanudar el juego. Están preguntando por el score. Los jugadores mexicanos bastante cansados, al igualmente los jugadores peruanos. Vamos Perú, dice Lissetti. Vamos a ver. Ahí está Gianfranco. Va a entrar. Ok, parece que Junior va a ingresar como buscador. Hicieron un cambio, parece que Junior entra como buscador. Por lo cual estaría saliendo Carlos de la cancha. Vamos a ver a Junior en su faceta de buscador. Ahí está pausado el juego, chicos. Ya saben que estas pausas son necesarias para poder... Ok, entonces tenemos la Quaffle para el equipo mexicano. Ahí está, posición de Quaffle para el equipo México. El Sneed Runner también lo veo muy veloz. Bastante fuerte, la verdad. Creo que no va a ser nada fácil quitarle la snitch a ese snitch runner. Ok, reanudamos el juego. No, parece que no. Ya está, quedando todo listo. Okay, sí, ahora ahí sí. Ahí está, el número 72 también se alista, me parece, en México. Así es. Ahí está, están yendo hacia el snitch runner. Ahí está. Corre Carlo, corre Mau.
Parece que ninguno pudo quitarle el Smith Runner. Y ataca Perú. Viene Rafael. Denis pase para falla. Hans. Pase para Nabor. Pase para Hans. Y punto para Perú. Punto peruano. Perú. Uy, Denis está teniendo muchos problemas con el buscador. Casi obtiene el snitch. La verdad, muy cerca. Entró Denis, pero Denis está perdiendo muy rápido los balones. Denis está tratando de eliminar al buscador mexicano, pero está fallando. Así es. Y fue muy buen punto para Perú. Pero recuerden que está solamente 10 puntos arriba Perú. 90-80. Eliminaron a Rafo. Ahí está el buscador. No se deja quemar. Denis no puede darle a Mau. Ahí está el buscador. Ahí está el snitch. Uy, muy cerca, casi. Carlos también. Carlos intenta, cerca. Pero no lo logra. Ahí está Nabor. La tiene Nabor, ataca Nabor. Fue quemado Nabor. Fue quemado antes, no vale. No vale esa jugada. Retomamos el juego. Y el Snitch Runner está descansando, está con rodilla al piso. Recordemos que cuando el Snitch Runner tiene la rodilla en el piso, los buscadores no pueden acercarse. Así es. Es un hándicap para este caso, para el Snitch. Ok, tenemos un cambio. Como corre, entonces tiene que tener unas pausas. Sí, ahí se están quemando. Lo quemaron a Mau. Mau se queja de que fue una quemada intencional, agresiva. Ahí está, recuperando el balón Reyes. La tiene Reyes. Rafael va a ir a atacarlo, pero ahí viene Junior. Viene Junior como... ¡Uy! Se le escapó a Junior. El balón a Junior. Fue quemado Mau. Quemados ambos buscadores. Quemados ambos. Van a intentar atacar y punto para México. Empatamos 90-90. Va México, va Perú. Nuevamente quemado Junior. Sí, fue nuevamente quemado Junior, nuevamente quemado Mau. Quemado Denis. Uy, quemado Denis. Quemado Gianfranco. No, me parece que no. Ahí está, recuperaron Bloodgers. Ahí está Rafa atacando. Rafa dejó uno en el piso, dos y... ¡Y roba el Snitch Junior! Parece que es válida la captura del Snitch. Parece válida. Sí, igual punto para la Perú. Parece válida. La captura fue primero y fue válida. Vamos a ver a Junior. Vamos a ver qué es lo que dicen los árbitros. Parece que es captura válida de Junior. Vamos a ver, Junior. Parece que robó. Ahí está el árbitro, dice. Pues, ahí alienta la barra peruana. Van a liberar, chicos, ya saben cómo funciona esto. Vamos a esperar. Tenemos que esperar la decisión de los árbitros. Y de acuerdo a eso, a ver. Pero parece que fue todo legal. Pareciera. Desde acá, desde la grada, nos pareció completamente legal la atrapada. La captura del snitch. Jugaban, ahí Rafa también estaba atacando hacia los aros. Se concentraron en los puntos, pero parece que también el buscador consiguió su objetivo. Vamos a ver. Pausa, hay que esperar un poco. Vamos a ver qué dicen, chicos, en los comentarios. Recuerden, los estamos leyendo. Comenten, compartan. Somos 160 en línea en este momento. Están esperando, chicos, los chicos peruanos están atentos acá a la deliberación de los jueces. Todo depende, ya saben, del juez. Si el juez dice que la captura fue válida y legal... Vamos a ver. 30 puntos para Perú, con lo cual estaría ganando Perú su tercer partido consecutivo. Vamos a ver. Dice que hay que actualizar el marcador, que está bien errado. Ok, espérennos, chicos, un momentito. Vamos a ir actualizando el marcador. Una vez que se defina si la captura fue válida o no, actualizamos el marcador. México, 80 Perú, nos informan. Ahí está, 100 México, 80 Perú. Con esta captura de Snitch, estaría dando vuelta prácticamente el marcador Perú. Así es. Vamos a ver qué dice la deliberación. Ahí Junior está esperando ansioso si su captura fue válida o no. Ahí está, la gente también dice que fue válido, pero bueno, para eso están los árbitros. Vamos a esperar, chicos, la decisión arbitral. Vamos a esperar un momento. Entonces el marcador ahorita va 100 México, 80 Perú. A ver, el score que nos vota la mesa es de 100 México, 80 Perú. Ahorita seguro ya lo actualizan también en pantalla. Para
Es el marcador que nos indican directamente desde la mesa. 100 México, 80 Perú. Ahí está. Dice que... Bar, piden por ahí. Sí, pronto vamos a tener la implementación del VAR también. A ver, chicos, les recordamos que lo que ustedes están viendo en la imagen es lo que nos informa Mesa de rato en rato. Recuerden que nosotros no sabemos exactamente si un punto es válido o no. Eso lo informa el Head Ref a la Mesa. Y la Mesa le informa a la transmisión cómo es que va el resultado. Así es, chicos. Por ahí dice Fede, Snitch inválida, gana Argentina. Un saludito para toda la gente de Argentina. Para la gente. Saludos para Cuca Beludo Quidditch. Ok. Ahí está, vamos a esperar, siguen deliberando los jueces. Pero parece que tiene la información, Andrés. El asistente técnico... Y todavía siguen deliberando, parece que no fue tan sencillo definir si la captura fue válida o no. Parece que no fue válida. ¿Pero por qué? Preguntan ahí. Vamos a ver si se acerca Junior. Porque parece que su captura no fue válida. Buen trabajo, chicos. Si increíble la transmisión de la narración. Muchísimas gracias, Fede Ceballos. Es válida la robada, dice Alex Miranda. Se cayó cuando estaba jalándola. Pongan a Apu García haciéndole el aguante de la Patagonia Argentina. Así es, vamos a ver si vemos a Apu en el siguiente partido o en este, si es que continúa. Apoyado, jugado más temprano, ha hecho un excelente desempeño. Así es. Siguen debatiendo los árbitros. Recordemos, chicos, que la terna es casi completamente brasilera para este partido. Así que nada de localías, nada que ver, chicos. Acá todos somos imparciales. Así es, chicos. Hasta los comentaristas. Somos peruanos, pero somos completamente imparciales al momento de comentar. Así es, chicos. Entonces... hay que esperar nada más la decisión de los jueces, si ganó Perú o si se siguen, ¿no? Siguen jugando, porque México, recordemos que ahorita está 20 puntos encima. Así es, México está liderando por 20 puntos. Vamos a ver qué es lo que han decidido los árbitros. 180, a ver. Y parece que ya tenemos la decisión. No fue válida. No fue válida, nos dice el árbitro. No fue válida la atrapada. Ok, continuamos con el partido entonces. Tenemos 180 y se viene entonces... atrapada no válida, muy bien. Ahí preguntan también el score, los mismos jugadores, porque saben que juegan con eso. Saben que 20 puntos debajo no les asegura nada al equipo mexicano. Nuevamente la terna arbitral nos confirma 100 para México, 80 para Perú. La captura no es válida, continuamos con el partido. La Quaffle la tiene México. Ahí está, sale México entonces con la Quaffle. Perú tiene posesión de Blodger, me parece. Ahí vemos a Danis con una Blodger. Sí, tiene posesión de Blodger. Ahí va a ir Junior nuevamente. Y ahora nuevamente sí, la roba. Me parece que esta captura sí fue válida. Desde vamos acá vimos todo correcto. Lo que sucede, lo que me parece ver es que el buscador mexicano Mau empujó a la Snitch y Junior aprovechó para poder atrapar la Snitch. A ver, vamos a ver qué es lo que indica. Parece es lo que nosotros hemos observado desde la grada. Parece que sí. Fue un choque casual en el cual Junior aprovechó de robar esa Snitch. Pero vamos a ver. Van a deliberar nuevamente. Fue muy rápido esa jugada, la verdad. Ni bien se inició, Junior se aventó y logró capturar, ¿no? Pero vamos a ver. Estamos tratando de tener también una mejor coordinación con Mesa para tener los datos actualizados del puntaje en pantalla. Sí, chicos, son problemas técnicos. Ahorita lo corrigen, no se preocupen. Pero les vamos informando que van 180. 100 el equipo de México, 80 el equipo de Perú. Y ahí también podemos observar a un integrante de la selección peruana ya con la venda. 190 nos informan. El último punto de Rafa fue considerado, por lo cual estarían 100-90. Ok, está con una diferencia de 10 puntos. La captura no es válida. El partido continúa, creo, parece. Sí. Sí, el partido continúa. La captura sí, nuevamente no es válida. Nuevamente, como les repito, ¿no? Choque. Mau empujó al Snitch. Sí. Al Snitch Runner. No fue. Ahí va a volver Junior. Aprovechó.
pero recordemos que ya tiene el handicap de solamente estar en el medio, en el medio de la cancha. Entonces, punto. No lo vemos a Junior. Junior le están quemando constantemente. Creo que ha habido una anotación para México. Para México. Sí, me parece que estaríamos sí. 110 a 90. 110 a 90. Ahí está. Nosotros. Ahí está. Nosotros nos estamos enfocando. Aldair, y anotación punto, de Aldair. Anotación de Aldair. Quemado. 100 para, que fue quemado a 110. Mao, fue quemado ahí está. 110 no dejan a 100. Acercar a los buscadores. Les recuerdo, chicos, nosotros en la transmisión nos estamos enfocando en este momento en los buscadores. Así es, vemos que uy, se acerca Mao. Fue quemado Mao. Fue quemado Mao. Quemado Mao. Ya está. Mientras no haya y ahí se acerca Junior. Buscador, ahí vamos. Junior se acerca desde la banda a tratar de robar la snitch. Uy, cerca, por poco Junior. Esquivó muy bien el. Por poco Junior. Junior es desmontado, tiene que regresar hasta sus aros. Está, fue Mao es quemado, tiene que regresar. A ver, nuevamente Junior sale tratando de atrapar. Ahí está Reyes esa también snitch. Con el balón. No lo pueden parar a Reyes. A Rafa lo va a aguantar. Reyes también está cansado. Se le nota el cansancio. Fue quemado Mao, me parece. Fue quemado Junior, no. Junior esquivó muy bien la quemada. Fue quemado Gianfranco. Y punto para México. Vamos a posar el partido. Vamos a posar el partido. Aguanta. Tenemos un jugador de México herido, lastimado en el piso. No sabemos qué ha sucedido. Ahí corren los chicos a ayudarle. Hay un golpe, agua, están pidiendo sí, agua. Sí, ambos equipos piden agua porque el partido se ha prolongado ya bastante, están bastante cansados, la verdad. Entonces van a hidratarse un momento. Ahí estaba pidiendo el tiempo, ya tenemos el primer handicap del Snitch Runner, donde solamente puede correr por la mitad de la cancha, ya no puede estar por toda la cancha. Así es, solamente así es. La línea de medio. Esos handicaps van aumentando conforme va pasando el tiempo y no existe una captura válida. Así es. Si esto sigue así, solamente va a poder utilizar una mano. Ahí 10 está. A 120, 120 a 100 se encuentra el marcador a favor de México. 120 México, 100 Perú. Y ya tenemos el primer handicap. Eso ya lo sabe Mau, me parece. Escuchó el handicap. Y va a concentrarse en atraparle, Snitch. Ahí está, vemos otro jugador mexicano con la banda amarilla. Vamos a ver Vázquez, si entra Vázquez. Vázquez, número 5. Y por parte de Perú, no vemos a ninguno todavía con la banda amarilla. Bueno, está Steffi, ¿no? Steffi y Carlo. Steffi y Carlo. Como buscadores en este partido. Pero parece que todos se lo están dejando a Junior. Van a confiar en Junior. Y vamos a ver si Junior logra su tercera captura. Y esperemos que esta vez sí sea válida. Así es. Recordamos nuevamente el marcador 120 para México, 100 para Perú. Snitch completamente definitiva. Este snitch define todo, chicos. Ellos lo saben. Perú lo sabe. México sabe también. Ahí está, se va el jugador mexicano golpeado. Tenemos un cambio. Con bastante trajín, la verdad. El número bastante 42 cansado. De México. Ahí está el jugador mexicano, número 42. Sí, bastante cansado, la verdad. Parece que algo se ha lastimado, quizás. Sí, vamos a ver. Mao, dice Adolfo. Vamos ahí, recibe el apoyo de sus compañeros. Esperemos que todo esté bien. Vamos a ver. Nosotros siempre. El desenlace de este. Siempre partido, deseamos chicos, que los chicos se encuentren bien. Sí, eso es. No queremos que chicos, nadie salga lastimado. Favor, es un deporte un poquito tosquito, un poquito brusquito. Siempre podemos golpearnos. Vamos a ver. Está bien, se encuentra bien el jugador mexicano. Parece que se encuentra bien. Ahí está, ese apoyo. Por ahí se escucha directamente el apoyo desde la barra. Ese es el apoyo que reciben todos acá en el Coliseo Yantaytambo. Vamos a ver si acá los chicos apoyan. Ese reconocimiento que tiene de parte de la barra. Nuevamente, reanudamos el partido. Rafa tiene la Waffle, van a seguir atacando. La tiene Gianfranco, la Blodger, van a defender esa. Nuevamente, esa Mao blood. Está de buscador. Uy, parece que no lo quemaron. Parece que Mao va a ir de nuevo. Va a intentar ir Denis. Y también va a ir Junior. Va Denis y Junior. Parece que nadie
Lo quemaron a Junior. El snitch runner. Bastante, dos está golpeadores. Hay problemas. Casi. Uy, Mau casi cerca, toma el muy snitch. Muy cerca, Mau, de verdad, de tomar ese Mau snitch. Mau casi toma el está snitch. Está bastante cansado, la verdad. Está bastante cansado. Ese snitch runner es muy fuerte, ¿verdad? Ahí está. Denis uy, uy, uy. Intentando casi, quemarlo. Casi. Lo quemó a Mau, pero también. Muy bien, Denis. Recuperando balón, quemando. Casi, casi. Ahora sí tiene posesión de Blodger. Perú. Y va a intentar quemar. Atrapada válida por parte del 77. Bronze down. ¿Qué ha sucedido? A ver, tenemos el partido detenido. Ahí está. Vamos a actualizar también el marcador. Así es, tenemos el marcador actualizado. Ahí va el equipo mexicano también. Un partido de vida o muerte, chicos. Si México gana, tendría dos partidos ganados, al igual que Perú. Y esperaríamos los resultados de Brasil. Entonces se vendría un desenlace interesante, si es que de darse esta situación. Ahí está. Y les están informando a los jugadores que se van a contar 3 segundos para que se puedan mover. Sí, parece que van a dar un handicap más para la snitch. Y tenemos a Denise fuera de la cancha. El segundo handicap para la snitch. Vamos a ver. Junior va a correr. Ahí está. Ok, punto para México. Punto para México. Punto para México. Ahí está. Punto para Perú. Descontando Perú. Junior está yendo por todo hacia el buscador. Uy. Es bastante rápido el snitch muy runner. Rápido, es muy rápido. Ya hicieron cambio. Okay, México hizo Vázquez cambio está quemado. De buscador. Junior quemado. Perú sigue con Junior. Vamos a ver. Ese snitch runner es muy, muy veloz, la verdad. Entró el número 5. Parece así que es, Mau así está así bastante es. Cansado. Hicieron un cambio. Y vemos a Vázquez. Ahí tratando está, de detener ir. Al está, snitch runner. Uy, muy cerca, no, la verdad, lo logra, muy cerca. No lo logra. Ahí está Junior, pero fue quemado. Quemado Junior, Junior parece, también. Sí. Y ahí está Rafa y punto para Perú. Punto para Perú. Uy, muy cerca, la verdad, muy cerca de atrapar otra vez México. Pero punto se para está Perú, desconcentrando punto para Perú. México, se está desconcentrando. Son dos también. Anotaciones seguidas para Perú. Perú está anotando mientras México está dando todo para atraparle el runner, pero no debe desconcentrarse del juego. El juego no ha terminado. Recuerden eso, chicos. 130-130. Ahí está Reyes, dicen. Entró como buscador. Vamos a ver esta. La jugada de buscador. Uy. Todo. Reyes, el jugador runner. Estrella mexicano, está tratando uy, de robar el está, snitch. No, no, puede, lo logra, no lo logra, no lo logra. Ahí está, fue quemado Reyes. Fue quemada Denise. Junior también fue quemado. Y punto para Perú. Punto para Perú. Uy. Y tenemos escobas abajo. ¿Qué ha sucedido? Escobas abajo. No fue nada de captura. Me parece que fue una llamada de atención para Reyes al momento de querer capturar la snitch. Creo que le enrolló el brazo, me parece. Lo tomó del brazo y no lo soltó. Cuando eso es ilegal, al árbitro no se le puede tocar, solamente así es, ir así es. A la... Le están a la informando snitch. A Eric cuál es la interacción que puede tener con el snitch runner. Nosotros no podemos prácticamente empujar al snitch runner, no lo podemos taclear, no podemos empujarlo, no podemos casi tocarlo. Lo que podemos hacer es impedir que el snitch runner nos golpee a nosotros, nos bote a nosotros, o sea, moverle los brazos desde adentro hacia afuera. Más allá de eso... No podemos interactuar con el snitch runner. La misión del buscador es atrapar esa pelota que lleva colgada el snitch runner. Entonces tienen que aventarse, tienen que lograr capturar. Vamos a ver cómo hacen, cómo es el desenlace de este partido. Bastante, bastante parejo, la verdad. Muy, muy, muy parejo el partido. Vamos a ver, ahí Rafael apoyando a su equipo, dando el aliento. Gianfranco bastante cansado, la verdad, de dos partidos prácticamente sin descanso.
Ahí lo vemos también a Junior intentando recuperarse, pero tiene muy de cerca a los golpeadores. Entonces tiene que recibir el apoyo ahí de sus golpeadores, que en este caso son Denise y Gianfranco. Hans lo vemos ahí también concentrado en la parte de guardián. Vamos a ver cómo termina este partido, chicos. Comenten, compartan, apoyen a su selección. Así es, chicos. A ver, nuevamente vamos a reanudar el partido, escobas arriba. Sí, ahorita se reanuda y vemos a Nabor también que hizo una muy buena labor. Ahí está Gianfranco yendo a recuperar el balón. Ok, reanudamos el partido. Ahí está, van a golpear. Gianfranco está yendo a recuperar el balón. Los dos se están poniendo ahí cerca, bien. Uy, falla el golpeador, falla el mexicano. Golpeador, pero el otro golpeador uy, ahí. Uy, casi una captura de Eric. Ahí está Eric. Eric, siempre Reyes, Eric. El todoterreno mexicano. Ahí está Rafa, recuperó el balón. Vemos a Junior. Junior se encuentra solo. Captura para Perú. Junior, me parece que ahora Junior es la captura válida. Tres veces. Vamos a ver si la tercera es la vencida y si ahora sí ha logrado la captura válida. El árbitro, recuerden que tenía el handicap de llevar un solo brazo. Sí. Que es un poquito ya quitarle. Más complicado. Y parece que Junior aprovechó eso, esperó el momento preciso. Vamos a ver si la captura fue válida. Vamos a tratar de ver qué desde es lo que dicen. Desde acá volvemos para a decir que es parece, pero vamos a ver, vamos a... Tienen que ver. A ver. Vamos arbitral. A ver qué es lo que comentan los árbitros. Otra vez momento de tensión para todos acá en el estadio. Vamos a ver, chicos. Ahí corren sus compañeros a darles qué apoyo, hidratación. Sí. Ahí está, gritan desde la tribuna, la tercera es la vencida. Parece que es sí. Una resolución rápida, ya tenemos resolución. Vamos a ver qué dice el Head Ref. Ahí está, se acerca a la mesa. Ok, algo ha preguntado el Head Ref. Sí, preguntó el marcador. Creo que ha preguntado el marcador. Sí, preguntó el marcador para sumar los puntos de la captura y ver quién gana. Vamos a ver. Exacto. Ahí están tomando, haciendo las sumas necesarias. Ahí vemos el Snitch Runner se saluda con Junior. Un buen trabajo de parte de ambos. Este Snitch Runner, de verdad, definitivamente muy rápido, bastante fuerte. Creo que... ¡Ok! ¡Captura válida! Perú gana su tercer partido y Perú extraoficialmente es campeón de los Panamericanos. Ahí lo celebra Perú. Tercera victoria de Perú, todos lo celebran, ya lo saben. Claro que sí. México solamente tiene una victoria, ya no le alcanza. Y Brasil, por el momento, aunque le faltan dos partidos, ya no llega a las tres victorias. Entonces, chicos, la celebración de los... Campeón chicos de Perú. Extraoficialmente de estos vamos Panamericanos a ver en Lima. El equipo festeja, el equipo contentísimo. Todavía tienen que jugar unos partidos claro, más. Todavía pero le queda un partido más, pero vamos a... Ya está con definido. Con la suma de puntos, creo que a ningún equipo le va a alcanzar para empatar. Ya está definido. Creo vemos no. Ahí el equipo contentísimo, festejando un durísimo rival México. Demasiado, qué apretado que ha sido este partido. Parejo este partido. Tuvieron que recurrir al tercer handicap de Snitch. Así es. Y la tercera atrapada de Junior. Y por ahí, fin, como decían en la tribuna, final. La tercera es la vencida y definitivamente fue así. La tercera captura de Junior fue la válida. Sí, fue creo que ahora sí. Para Perú. Ahora sí, no hubieron dudas. Repetimos un poco la narración de cómo fue la jugada. Se acercó Reyes. Denise fue inmediatamente a quemarlo. En eso se acercó Junior por detrás. El Snitch Runner solamente podía utilizar una mano, entonces no pudo evitar la embestida de Junior. Y Junior hace una captura válida. Así es, definitivamente. Lo que nos dice que Perú es campeón de estos Panamericanos 2022. Partidos invictos, impresionante el equipo peruano. Han trabajado, han venido trabajando para esto, creo yo, buen tiempo. Entonces es un merecimiento el esfuerzo que han tenido. La verdad, los saludos entre la selección peruana y la selección mexicana. Ahí está el saludo, siempre el abrazo de hermandad. Los chicos totalmente exhaustos, la verdad. Algunos entre lágrimas.
seguramente muy, el siguiente partido vamos a ver algunas rotaciones, ¿no? No, de hecho que sí, de hecho bastantes que sí, chicos de la selección que no hemos visto sí, el juego. Hay algunos que vamos no hemos a tener visto, algunas rotaciones, vamos, seguramente. Vamos a tener la oportunidad de verlos también. Así es. Y ahorita qué vamos bonito. A ver el partido para definir prácticamente en el segundo puesto por acá. Vamos a ver si es que México o Brasil logran ese... Así es. Recordemos, a ver, México tiene una victoria que fue ante Brasil. Así es. Perú ha conseguido su tercera victoria seguida, lo cual los hace merecedores definitivamente del torneo de estos Panamericanos. A continuación juega Brasil contra Perú. Un partido que nos podría dar una antesala de lo que puede ser el segundo lugar entre Brasil y México. México tiene una victoria, Brasil todavía no. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en el siguiente partido y el tercer partido del día de hoy. A ver, se pueden dar dos escenarios, que Brasil pierda este partido y Perú ya confirme que fue